Carrizo le dará esa inyección de oxígeno necesaria para tener todavía más juego periférico. Mete con las manos Canaver en la puerta del área, en el balcón derecho del área de central. Aquí va Canaver otra vez con el balón tirando contra el área. Le busca otra vez Aguirre, le queda Ponce, la metió adentro, está el primero de Instituto, pelota atrás, lo tiene, gol. ¡Gol de Instituto! ¡Gol de Instituto Poncio! Facundo Poncio para tocar con pierna derecha adentro del área chica. Tantas tuvo Central, tantas no pudo meter, que termina pagando carísimo esta incursión en Córdoba del Mario Alberto Kempes. Doble, triple toque en la puerta del área para que Aguirre desborde, para que escape, para que meta el centro atrás y el 9 donde tiene que estar. El 9 para empujarla. Señoras y señores, gana Instituto 1-0 sobre el canasta. Movió bien la pelota Instituto, no marcó bien Central. La mayor promesa de Instituto, el chico Ponce, estaba donde tenía que estar el 9. Gana inmerecidamente. Aquí va Central, vino el centro del área para Vareiro, quiere empatarlo. Se termina sacando como puede Canever. El rebote le vuelve a quedar ahora Méndez. En offside, tapó el arquero Valía. Para mí estaba en offside, pero Valía. Y Méndez no tuvo la chance de empatarlo porque Chiarini se la sacó. Iba Méndez igual, va hasta el fondo, no puede meter centro. Y ahora Méndez se queda peleando contra Damiani. Ahí saque desde el arco para Instituto, lo tuvo el canalla de arremetida para empatarlo. Lo perdió increíblemente, Omar. La proporción de llegadas claras es de 5-6-1 a favor de Central. Por ahora gana Instituto.